Hola a todos, bienvenidos a la brigada, les saluda Siwukun y estamos de vuelta en Battlefield 1. Y ahora toca antes amigos Europa, en puestos altos. Nunca había visto un avión de verdad. Uno, dos, tres, giraban y daban cuatro vueltas cosas. En lo alto, como parvadas de pájaros danzantes. La idea de ser piloto era muy romántica. Eran los nuevos espadachines de los cielos. La realidad, sin embargo, era que la mayoría de estos valientes terminaría en el suelo entre escombros retorcidos y humeantes. Muy bien. Vosgos, Francia, primavera de 1917. Los aliados están perdiendo la guerra en el aire. La fuerza aérea alemana domina el frente occidental con su superioridad y variedades de aviones, además de un catálogo de famados pilotos ases que dan cuenta de cientos de muertes. Cada uno de ellos, al Real Cuerpo Aéreo Británico le cuesta competir contra eso. La experiencia de la mayoría de los pilotos de repuesto no llega ni a 10 horas. Un flujo constante de nuevos diseños de aviones surca el cielo de una Francia destruida por la guerra. Tras estas innovaciones son una moneda al aire. Algunas funcionan, otras no. Los pilotos se juegan la vida con tecnología que no ha sido testeada. Los que, contra todo pronóstico, sobreviven es porque se da tan rápido o porque tienen suerte. Tú tremenda esa lectura, maestro. No me queda nada que apostar, idiota. Idiota, miren, tiene fichas. Qué atrevido. Ay, ¿por qué no? Ya te he vencido antes. Dime qué tienes. Límpiate la boca, Blackburn. Eso no debía pasar. Pero creo que tomaré el avión de todos modos. ¿Pero qué? ¡Maldita sea! ¡Perdiste! ¡Te vencí! La cosa es, Rackham, que ese avión es muy hermoso y tú eres un idiota. ¡Te gané sin trampas! ¡Maldita sea! ¡No te acerques a mis alas! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No puedes hacerme esto! ¡Te vencí! ¡Te vencí! Mi nombre es Clyde Blackburn. Soy piloto y me gusta apostar. ¡Soy George Rackham! ¡Soy el maldito George Rackham! ¡Escúchame! ¡Maldito, no te atrevas a acercarte a mi avión! Si me preguntaras cuál es mi mayor defecto, te diría que no soy un hombre muy honesto. ¡Bienvenido a bordo! ¡Soy Wilson, por cierto! ¡Tú debes ser George Rackham! ¡Claro, soy Rackham, en persona! Hay que hacer que se eleve, ¿sí? ¿Tú eres George Rackham? ¿Hijo del cuarto conde de Windsor? ¡Claro que sí! ¡Te puedo invitar un té, amigo! El Bristol era tan bueno como decían. No alcanzó a ver. Volar en él era una delicia. Era un hermoso día soleado. Y todo hubiera sido perfecto si tan solo hubiera estado solo. Lleva la ametralladora. Vamos a ver cómo funciona esto. Hoy es un gran día para un picnic, ¿no te parece? Cuando bajo subo, cuando subo bajo. De ahí, debes alcanzarlo y no perderlo. Hay un avión. ¡Santo Dios! ¡Alemanes! ¡Cancemos! ¿Tú qué crees? ¡Dispárales! ¡Los veo! ¡Sujétate! Yo no los veo. Ah, ya los. Vamos a volarles plomo desde acá. Nosotros nos dieron. Uy, ¿dónde salió ese? Uy. Miro mucho sol.
Ahí está, se cagó. Qué difícil ver estos malditos. Qué recontra difícil es ver a estos menes. Ahí está, cagaste. ¿Dónde estás? Es que yo me lo quiero cagar a misiles. ¡Oh! Se lo hartó el misilazo. ¿Qué otro todavía? ¿A dónde crees que vas? ¡Por allí! ¡Y nosotros vamos tras él! Está gozando. ¡Ay, gozo! Todavía te gozo. Los Jerrys le dijeron a ese. ¿Qué haces? ¡Deberíamos volver! Ah, ¡al diablo la base! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh, Lugrón se metió a la base de los... ¡Cúbrete! ¡Wow! ¡Mira hacia allá! ¿Tomando fotos del loco? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hay que llevar esas fotos a la base de inmediato. De acuerdo. Y así descubrimos accidentalmente el lugar donde los alemanes guardaban sus municiones para la mitad del frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a que el alto mando lanzara un asalto enorme. Había solo un problema. La verdad, no estoy muy seguro. ¿Pero por qué? Fue algo enorme, sí. ¡Nos van a dar medallas! Ni siquiera debíamos haber estado ahí. Cuando el comandante vea estas fotos, no importará. Hicimos algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si nos unimos para esto, tienes que prometerme... Eso es bien tramposo. ...que me traerás de vuelta en una pieza. Claro. Promételo. ¿Cómo le vas a confiar? Necesito tu palabra. Ok, lo prometo. Quédate aquí y no causes problemas. Adelante. La verdad me agradaba, pero era un poco inocente. Señor, tal vez quiera ver esto. Por todos los cielos, su piloto debe ser magnífico. Magnífico. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos de vuelta en el aire. Nuestra misión era abrir el paso para que los bombarderos pudieran mandar la fortaleza al infierno. Primero teníamos que derribar los globos de artillería. No quiero imaginar ser el vigía de un globo. Mala suerte, Fritz. Luego teníamos que ocuparnos de los camiones antiaéreos. Olor. El asalto ya estaba en marcha cuando llegamos. Había que ocuparse de todas aquellas defensas y después escoltar a los bombarderos al objetivo cuando llegaran. Escoltar bombarderos. Era una misión exigente, pero si vencíamos, podríamos cambiar el curso de la maldita guerra. O eso nos dijeron. Por supuesto, Wilson no estaba para nada feliz. Ahora que estamos haciendo esto, parece realmente peligroso. Confía en mí y ajustate bien el cinturón, por si acaso. Derriba esos globos para abrir paso a nuestros bombarderos. ¡Es fácil! ¡Cúbreme! Y si Gigi lo de los globos, ya no lo sabemos de trámite. Hola, nos están pegando. ¡Bájalo, Jerry, en la cola! Van a quedar sin artillería primero, no te preocupes por el parrado, Jerry. ¡Pulón, que aguante el de ese globo! ¡Ulurum, pero está lleno de malditos! ¡Ay! Reparar rapidongo. Otro reparamiento táctico. Rapidongo. ¡Hola!
los antihéroes no están haciendo pedazos y seré manco. Volando en medio de los antihéroes. Ojalá y este maldito hiciera algo. De una manera que mire para atrás. Vamos, debemos hacer algo con esos cañones antiaéreos. ¿Viste? Listo. Buen trabajo. Ahora hay que... Ahora los bombarderos teníamos que escoltar. Cagamos los globos al... Ahí está. Sigue a los bombarderos. Hay que alejar a los cazas, Jerry. Es pan comido, Wilson. Prepárate para quedarte con la boca abierta. Va, es de cagarnos a estos ahorita. Uy, 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 no tan bajo. A ver, ¿qué pasa ahí, mi rey? ¡Oh! ¡No seas melodramático! ¡Con todos esos puños! No sé qué son esas vueltas, pero les quiero disparar. Va. Les disparé mucho eso, vamos a ayudar a los bombarderos. Ah, creo que eran antiaéreos y esas cosas. Bueno, ¿no crees? ¡Lo tengo! Ahí llegamos a... ¡Las bombas dieron en el objetivo! ¡Les dimos duro! ¡Pero la fortaleza sigue en pie! ¡Sigue en pie! Necesitamos más bombarderos entonces. Sigue atacando a los cazas hasta que llegue la próxima oleada. Va, easy. ¡No dejan de enviar los aviones! Me ponen loquitos esos menes, Se aproximan nuestros bombarderos. Hay que alejar a los cazas, Cagaste. Mantén la cabeza agachada. Te prometiste que volvería de una fiesta. Está chillando este men. Tiene atrasito, Ay, maldito sea. Te morí, copino, te morí, chullo. Ahí está. Ahí está, logramos llevar uno. Llegó. Tira la bomba, ahí está. Hoy sí, tuvimos que haber ganado. Intro de Codex desbloquea. A ver qué será esa su entrada. Ahí están los bombarderos. ¡Mierda, no quiero! ¡Lo tengo! ¡Aguanta! ¡Qué brutos! El pájaro estaba herido de muerte. Ahora? Se estrelló en tierra de nadie, como a un kilómetro al oeste de donde yo caí. Pobre Wilson no sobrevivió. Mala suerte para él. Se murió, yo tenía asuntos más apremiantes que atender. Se murió el pobre. Yo dije, ese men es salado. No le tenía que creer, no le tenía que confiar. Hola, toma la guiazón, ¿qué haces? Recoger señuelos con la R.
Lanza un señuelo para quitar a un soldado de tu camino. ¿Ya se distrajo? Va, tenemos una palita, mira. Ahora sí cagaste, maestro. Ay, Dios, qué... qué lenta esa cosa. Espérame esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es darle respectivo like, suscribirse y nos vemos. Hasta la próxima.